Saludos a todos mis colegas albañiles, a todos aquellos jóvenes que ya están aprendiendo, unos que van llegando, que quieren iniciarse en el ramo de la construcción. Les recuerdo que tenemos varios oficios, muchísimos oficios. Y vuelvo a repetir que es la madre de los oficios, porque nadie puede aprender a ser plomeros, electricistas, albañiles, fierreros, carpinteros, tablarroqueros, pintores y una infinidad de oficios. Si usted es joven, no tiene oportunidad de trabajar en una empresa grande por falta de estudios, puede iniciarse en el ramo de la construcción. Es muy bueno, nos lleva de la mano, nos saca adelante. Bien, jóvenes, voy a hacer una recopilación de cómo se remodela un baño. Ya tengo varios videos de cómo se hace la colocación, cómo se nivela un piso. Solo quiero compartir con ustedes para que tengan una mayor preparación a futuro y sean capaces de resolver un problema de la construcción, para que tengan un conocimiento completo. Porque mi proyecto es ayudar a los jóvenes, compartir ese conocimiento sin ninguna envidia, todo con humildad, para que ustedes puedan aprender. Por eso les hago los videos paso a paso, para que sea entendible. Bueno, aquí en este video les voy a presentar el inicio de cómo se remodela un baño. Este baño, digamos que es una casa que ya tiene más de 25 años, con este baño que está inservible, no da servicio, porque ya por su antigüedad, me solicita el cliente que le pueda hacer una remodelación. Claro que sí, todos los albañiles podemos, para eso estamos capacitados. Ya el azulejo tiene muchísimos años, la regadera pues ya no funciona. Todo debe ser por falta de mantenimiento y a través de los años. Es un baño chico, de 1.30 por 1.80, casi 2 metros. Se colocó una tina, pues roba mucho espacio. Y aquí lo que comenzamos a hacer, retiramos todo el azulejo, tanto del muro como del piso, para ver qué estado se encuentra en la plomería, en lo que es el cobre, PVC. Pues ya lo encontramos que está dañado. Y como el tabique es de un hueco con perforaciones, que así viene de fábrica, pues todo a romper, a despegar la pasta, pues así se vienen por partes. Si usted está con trabajo de esto, solo sigan la secuencia de cómo sigue todo el proceso para que ustedes puedan hacer una remodelación perfecta. Así pueden revisar la plomería. Lo primero, ya ven, encuentran que está oxidado, algunas partes podridos. Pues se hace el cambio totalmente, todo la plomería a nuevo. Le quitamos toda la pasta al muro. El plafón, anteriormente le aplicaban yeso. En un baño pues no se aplica yeso, pueden afinarle con cemento o hacer un repillado con cemento, porque resiste más la humedad. Aquí ya está todo abierto. Con el yeso se despega, se desprende, no tiene resistencia a la humedad. Tal como ustedes ven, todo eso se tiene que retirar y hacerlo todo nuevo. Y aquí le colocamos la plomería. El plomero que yo contrato es muy bueno. Sabe muy bien de plomería, su trabajo, a eso se dedica. Ya hace la colocación.
es la plomería. Ya lo soy, se revisa, se tapa, al final se resana. Así debe quedar la plomería, con una cámara de aire. Estos tubos salientes que se ven, pedacitos, es cámara de aire, porque cuando baja la presión, no suena la tubería. Y acá arriba, salida de la regadera, o disparo para la regadera. Ya cuando acabaron la plomería, pues ya hacen un resane para que el tubo se detenga, se esté moviendo, queda en su lugar. Tapamos un poco la llave que tiene rondando en ranuras para que no se ensucie. Este muro que ven es un solo muro para dos casas. Anteriormente así lo construían. Muro divisor y se escucha todo el ruido. Aquí le ponemos panel con bitec para aislar el ruido. Ya luego se hace el aplanado. El repillado va en dos o tres partes para hacer la terminación. Ya lo veremos más adelante de cómo se trabaja. Ya estoy comenzando una construcción de una casa aligerada con panel, con bitec. Los invito para que estén pendientes y no se pierdan los videos que vienen más adelante. Aquí abajo, como ya colocamos pues el PVC, ya hacemos los resanes, ya tenemos aplanado el muro, que se necesitaba corregirlo. Y ahora aquí el plafón, ya como se ve, ya vi muy bien acabado. Le aplicamos Multiplas de Cemex. Yo lo recomiendo porque está hecho a base de cemento blanco. Es resistente a la humedad. Ya se ve el azulejo cómo se va colocando. Entonces tiene que ir a plomo. Más adelante le mostraré un nivel láser Bosch de cómo se trabaja, cómo saca la plomada, vertical, horizontal, y la escuadra igualmente. Pero pueden apoyarse, tengo videos de cómo se hacen las escuadras, cómo se sacan de 4-3, más chico 80x60. Cuando hacen la colocación le ponen separadores para que le puedan emboquillar. Aquí el baño ya se ve más diferente. Ya estamos sobre la remodelación. Esto a ustedes puede servir, jóvenes, cuando los contraten. Contrata un cliente que no tienen un manual, unos álbumes para mostrarle cómo puede quedar su baño. Se pueden apoyar en mis videos tal como este. Le pueden decir que su baño puede quedar así para darle mayor seguridad, que le va a quedar muy bien su baño. Solo les puede servir como referencia, que así va a ir quedando su baño después de que se encontraba inservible. Arriba se dará un cambio, se le pondrá un domo nuevo, donde entraremos mucha luz para que se utilice menos la energía eléctrica. Y les muestro material que es loseta para el piso. Ya actualmente a la gente le gusta imitación madera. Es por eso que se compra loseta, para que no le pase nada con la humedad. Aquí ya le hicimos el sardinel. Puede ser de 6-7 centímetros para que no se vea muy grueso de espesor. Ya con su azulejo alcanza hasta 9 centímetros de grosor, que no se vea muy espantoso. Como es un baño chico, pues solamente nos alcanza hasta 80 centímetros para la regadera. Aquí ya se colocó el piso, donde va a ir el WC. Ya se ve la tubería donde va a salir el agua, donde se conecta el WC. Ya que se le hace una modificación para poder colocar bien la taza. Aquí se ve la brida. Pueden comprar una brida de cuello mediano,
o largo para ajustar, que al moverlo a 2 o 3 centímetros, lo volvió a hacer. Con esta brida se facilita. Aquí solamente estaba presentado, se está presentando. Ya posteriormente ya se verá el colocado. Y aquí casi ve terminado una ventanilla para que tenga respiración en el baño y no se encierre la humedad. Ya si el cliente quiere, le puede poner un extractor para que se haga toda la humedad hacia arriba o a los lados. Y aquí ya se ve la regadera, ya colocado. Ya el baño va cambiando, ya se ve diferente a como estaba. Así le pueden ir mostrando a su cliente que así va a quedar su baño al final. Lo importante es darles ánimo, no problemas, porque construcciones ideales da soluciones, no crea problemas. Y aquí la taza ya se ve colocado. Y es como queda cuando es un baño chico, no hay espacio. Buscamos la forma de que el cliente se sienta cómodo. Ya se ve terminado el piso, el sardinel, el desagüe donde va a ir el agua de la regadera. Solo le faltaría el cancel, que más adelante el cliente ya se lo compran, lo instalan. Aquí ya se ve el colocado las llaves para la regadera. Ya estando emboquillada con boquilla con sellador antihongo, ya se ve de esta forma, bien acabado. Nos falta la puerta, posteriormente se compra la puerta y se coloca. El baño casi ya va a ser terminado. La lámpara que se veía anteriormente muy fea, se cambia a otro tipo de lámpara. Será el gusto del cliente. De esta forma le mostrarán a sus clientes. Les puede servir como referencia para un acabado final de un baño. Que ustedes vieron anteriormente, cuando iniciamos, no había ningún lavabo, estaba fuera de servicio. Hoy se coloca un nuevo lavabo, colgaderos para toalla, para secarse las manos, y ya se ha terminado. Todavía está la ventana sin puerta. Y la puerta también no está colocado. Ya aquí ya se ve la ventana. El cliente le gusta mucho la madera. Manda a hacer su ventana de madera. La puerta igual. Puerta de madera. Aquí lo que vemos al final es el pasillo, la entrada a la casa. Anteriormente era de puro cemento. Dos, tres piedras mal colocadas, pues. Se ve muy mal la entrada, que es la principal. Debe estar adecuado al paso del cliente para que cuando esté lloviendo, si entra con prisa o corra, no se esté cayendo, tropezando. Se hace de esta forma. Puede comprar azulejos nuevos o si sobran perecería. Se les hace un tapete en la entrada porque todo material se aprovecha. Tres jóvenes cuando les contratan para remodelar un baño que está fuera de servicio, no saben ni cómo hacerlo, su cliente, más que nada su cliente no sabe ni cómo comenzar a remodelar. Ustedes presentan este video que les puede servir como apoyo, como referencia de cómo le va a ir quedando su baño y al final el cliente decida qué material le pone. Como les vuelvo a comentar, ustedes deben dar soluciones como buenos albañiles y así su cliente estará satisfecho. Ahora, en cuanto a los precios del cobro, para que su cliente esté seguro de que esté pagando, ustedes, estimados jóvenes, les recomiendo que acudan a su alcaldía con el personal de obras públicas y soliciten una lista de precios oficiales de mano de obra. No es costoso, es económico, viene completo y así su cliente estará seguro de lo que está pagando. Muy bien, jóvenes, me despido. Nos vemos en el siguiente video.